Buenas, 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 buenas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Welcome to this vlog. Today we will travel with some friends, one from Colombia and one from Venezuela, and we decide to discover a lot of cities in Scotland. So let's start with Dundee. Oigan, nos vamos a Escocia en 15 minutos y seguimos aquí cocinando. Pero es que era necesario esto. Antes de Escocia, patacones y tajaditas. Dundee is a small city but with plenty of independent shops, markets, eateries and a ton of galleries. It's a city which the architecture is breathtaking. Dundee boasts a homegrown creative culture unlike any other. Como raro, vamos tarde. ¡Woo! Pero todo era por una buena causa porque aquí mi amiga no había comido patacones hace cuánto. Yo siempre cruzo esta calle como una loca. Y primera parada, Edimburgo. Creímos que nos había dejado el tren, pero no, no era nuestro tren. Porque todavía no eran las 8 y 4 y el señor nos dijo que fuéramos a la plataforma y no era. Y nos íbamos a subir y el señor fue súper, no sabía saber qué pasaba aquí. Y otro man nos iba a abrir. Le dijimos, es el de las 8 y 4. Y él, no, este no es el de las 8 y 4, es en la plataforma 2. Y salimos a correr. Y aquí vamos. Creo que así nos deja un tren que no era nuestro tren. Dundee is located in Scotland. Chiras, friends for life. Ahora vamos a buscar nuestro siguiente tren. Pero este no vamos a tardar, ¿no? Estamos bien. Ya tenemos, supuestamente íbamos a tener una hora para cambiar de tren. Pero no fue nuestra culpa, nosotros íbamos tarde, sí, pero llegamos a tiempo. Y después el tren se retrasó 15 minutos. Ay, amigas, vamos a manejar el tren. Let's go, Pullman's Okapine Road, cross Manhattan Street. This train is going home. Bueno, si es nuestro tren, ¿por qué no nos abre, nos dejan entrar y no nos tienen aquí mamando frío? Ve, tócale la puerta. Hola. ¿A quién? Si nadie me abrió. Ellas están muriendo del sueño y yo estoy aquí como si fueran las 2 de la tarde. Estoy en el momento. ¿Tú no te has dado cuenta que así soy yo en el salón? Tú saltas. Ella va a pasar la broma y ella salta. No, pero puedes dar la vuelta. Como la gente. Amigos, íbamos para Dundee, llegamos a Springfield. Pensé que me van a mostrar un nombre. Vean, miren, por favor, observen. Uy, hola, uy. Sure. Gris, ¿no? Colombia and Venezuela. Nah. Hola. Mi nombre es Roberto. Para nada. Yo tampoco. Es un cuerpo se acelera casi sin control. Ay, qué bueno que le gusta Roberta. La amo. Me encanta Roberta. Ay, yo también. Yo me he peleado por ser Roberta. Me encanta. Pero tú eres mona, tienes que ser culochi. Obviamente tienes. Y yo no. Personalidad de Roberta. Yo soy Roberta, mi amor. Sé que toca esperar para poner rebelde hasta que vuelvas a tener internet. Así que continuará. Next stop,
Amigos, llegamos a Dundee, son casi las 12 de la noche y ella nos va a guiar. Si ella se pierde, nos perdemos a medianoche acá y casi todos los celulares están sin batería. Quiero contarles que lo que me preocupa es el frío. Eso sí me preocupa. It is the fourth largest city in Scotland. Spreads along the north bank of the Firth of Tay at the foot of Bollar Hill. Dundee has one of the major ports of Scotland. The next month. If you arrive in Dundee by train, you will cross over the River Tay. The bridge is one of the landmarks of the city. The original one was built between 1872 and 1878 and carried the railroad from Dundee to Edinburgh. In that time, was the longest bridge in the world. Sadly, the bridge collapsed in 1879 after a storm, causing a big disaster. The train plunged into the fresh waters below, drowning 75 people between crew and passenger in the process. The stumps from the original bridge are still visible as a memorial to the victims of the tragedy, and you can visit on Dundee's waterfront. It's a wonderful city to explore on foot. ¡Llegué, amigas! ¡Llegué! Yo me mato si hago eso. ¡Vamos, Kumon! ¡Vamos a la obra en una sola maniobra! You can find an excellent maritime museum and science center, and also different kind of museums and art galleries. You can take a tour of Glamis Castle. Era mentira porque no quiero quedarme. Sí. Super fit. Vamos a llegar a Newcastle con 5 kilos menos, con más cola. Super firme. Fit. Ahorita hacemos unos abdominalcitos para marcar el up. Roberto nos contó que en esta universidad se conocieron María. Cuéntanos quiénes se conocieron. Kate y William. Casi nadie, o sea, estamos en el epicentro de donde todo el amor fluyó. Hi. Ahorita un señor nos tomó una foto y el señor se agachó, hizo todo un foto estudio, el mejor de la vida. ¿Esto es Dundee? Fútbol, efectivamente. Me encanta, ella me conoce. Ay, miren, ya estuvimos en esos. Nos persiguen las campanas. El dragón dorado. Escucha lo que digo. Si el ejército descubre que eres una chica, tu castigo será la muerte. ¿Quién eres tú? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? ¡Ja! ¡Soy el guardián de almas perdidas! ¡Yo soy el poderoso! ¡El simpático! ¡El indestructible Mushu! Llegamos a la estatua de Popeye. No, no es Popeye, pero parece Popeye. Ay, él se iba a quedar ahí. ¿Te vas a parar en la protesta? Yo de una, pero pues no, no tengo que hacer.
V&A Dundee is one of the newest major attractions in Scotland, boasting a stunning design meant to resemble the life of the East Scotland, though it definitely sports the profile of a galleon or even a whale from the angle. This splendid new museum is the first in the country to be dedicated uniquely to achievement and trend of Scottish designs. Vinimos hasta aquí por estos muñecos. Significadas cómo nos van a quedar las nalgas a nosotros después de este viaje. ¿Alguien me explica con este cansancio por qué nuestro tren tenía que llegar por el otro lado y no por el lado que no nos tocaba caminar tanto? Oigan, nunca me imaginé andar en Escocia y en, bueno, en UK sin chaqueta. Me siento regia. Ya no me siento como un bulto de papa. ¿Cómo